Nosotros para encontrarnos y para hablar de una vida saludable, una toma de conciencia entre lo que sería en teoría que nos ayudaría y en la práctica lo que podemos. Hay alguien que dice lo mejor es enemigo de lo bueno, pero hagamos lo bueno, ¿sí? Hoy quiero hablar de la dieta mediterránea, de la prevención de los infartos y las enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Cada vez hay más gente joven con ACV, accidentes cerebrovasculares, y con toda lo que implica los efectos colaterales de la gente que sobrevive a un ACV. Me tocó ahora en este último tiempo ver y atender varias personas con las secuelas y un poco hablando del estilo de vida que llevaban antes de hacer el ACV, quizá esto haya sido para estas personas que lograron sobrevivir un antes y un después. Y que tiene que ver con cambiar el estilo de vida. Entonces encontré este artículo, que es un artículo médico que habla sobre la dieta mediterránea y especialmente la dieta que se hace en Grecia, que especialmente en una isla que es Creta, que está considerada una de las islas donde se tiene la mayor cantidad de expectativa de vida y de menor probabilidad de infartos y de ACV por el estilo de alimentación que llevan. Es verdad que también los griegos tienen un estilo de vida y una forma de vida que invita a este estilo de dieta. Yo quiero leerles este artículo y después vamos a tratar de occidentalizarlo, de llevarlo a la práctica. Que se puede hacer, que en realidad es sabroso, que se puede en nuestro medio adecuar perfectamente sin grandes elaboraciones, sin grandes pérdidas de tiempo, porque siempre es típico escuchar, no, comer sano implica lavar verdura, implica un montón de tiempo, y quizá costo-beneficio, el tiempo que se invierte en una preparación saludable es un beneficio a corto y mediano plazo. Entonces quiero leerles algo que es una investigación que hicieron un equipo de médicos franceses. Una dieta mediterránea de tipo cretense es buena para el corazón, se llama. En la investigación esta se examinaron 650 personas que habían superado recientemente un infarto de miocardio. Estas personas, estas 650 personas, estaban ya clínicamente estables, ya lo habían superado, no tenían una insuficiencia cardíaca probada en ese momento y estaban en condiciones de realizar un test de ejercicio para poder participar de este estudio. Los pacientes fueron asignados al azar en grupos, en dos grupos. Un grupo eran personas que se le asignaba una dieta que era la convencional para pacientes cardíacos, y la otra dieta se asignaba a otro grupo de pacientes que se le implementaba este plan de alimentación tipo cretense. Y les leo textualmente lo que dicen. De hecho, los cretenses son los que pueden gozar de la más prolongada expectativa de vida en el mundo occidental. En términos concretos, la dieta trata de
incluir panes. Ellos tienen unos panes cargados con fibras, tienen un estilo de harinas donde es muy poco lo refinado y distintos tipos de integrales. Entonces, estos panes, cuanto menos refinado sea la harina, mucho mejor. Entonces, este plan incluye panificados con semillas y con mucha corteza en el cereal. Por supuesto, mucha cantidad de verduras crudas, especialmente las verduras de hoja verde. Nosotros ahora en esta época del año nos acercamos al acceso más directo a poder tener verduras frescas. Cambia nuestra estación del año y podemos comer más crudo que cocido, y eso nos beneficia mucho y podemos estar implementándolas. Utilizan mucho legumbres, y en la Argentina en realidad no hay mucho hábito de comer legumbres. Cuando hablo de legumbres son lentejas, alubias, porotos de soja, toda clase, arvejas, toda clase de legumbres que pueden ser incorporadas a las ensaladas crudas. Esto tiene unos flavonoides que ayudan a prevenir las enfermedades cardiovasculares, y por hábito, en realidad, porque en el consultorio y en viandas me pasa que cuando hacemos la anamnesis alimentaria preguntamos y tratamos de personalizar tanto el plan de alimentación o la vianda, lo primero que la gente pide, sin legumbres, ¿no? Porque la legumbre distiende. En realidad es por una falta de ingesta, que el organismo no prepara la flora intestinal para poder metabolizar ese alimento. No tenemos tiempo en este bloque, pero ahora vamos a seguir con esta dieta cretense, esta dieta mediterránea, que nos puede ayudar mucho a prevenir enfermedades cardiovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Así que no solo piensen en la balanza, piensen en su salud. Nos vemos en el próximo bloque. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Yeah. Inspiración. Mezcla de estilos. Tendencias. Espíritu joven, propuesta audaz y femenina, indumentaria para todo tiempo. India, Avenida Bolívar, 107. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno, dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Vianda Saludable creó el primer sistema Fast Food Saludable al Paso. Único sistema Fast Food Saludable, donde nutricionistas y cocineros especializados lo esperan para deleitar sus antojos y gratificarlo sin culpas. Avenida Bolívar 261. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago. Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey. Criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona.
Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Bueno, y como planteamos al inicio de este bloque, estamos hablando de la dieta mediterránea, especialmente la dieta cretense, que ayuda a prevenir enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares. Yo al inicio del programa hablé de que cada vez hay más gente involucrada a más corta edad. No ya es la patología de la gente anciana, sino de la gente joven, gente estresada, gente que come mal, gente que casi todas sus comidas las hace fuera de casa y es todo comida al paso, comida chatarra, sin horas de descanso, sin horas de actividad física. Y entonces eso hace que esto del estrés, que significa estoy acá, pero debo estar allá y también allá, y entonces no estoy en ningún lugar, y entonces tampoco tengo tiempo para comer, y entonces tampoco tengo tiempo para hacer actividad física, y no hay tiempo para el descanso, porque en las horas de descanso estoy pensando mañana cómo producir más. Creo que es un estilo de vida que nos está robotizando, y por eso insisto en esto, en algo que puede llegar a ser muy simple si uno se lo plantea. En el primer bloque habíamos hablado de los cereales integrales, de los panificados integrales, de la incorporación de las hortalizas y de las legumbres. Vamos al tema del pescado. Los pescados son básicos en este estudio, donde no es una vez cada tanto, sino lo estuvieron administrando 3 veces a la semana. Y no son cualquier tipo de pescado. Nosotros estamos muy acostumbrados a los pescados que no tienen mucho olor a pescado. Por ejemplo, un filé de merluza, que está bueno consumir el filé de merluza, pero también está mucho mejor por el tipo de ácidos grasos. En esta dieta cretense lo que utilizan son pescados que paradójicamente tienen más grasa y tienen más olor a pescado, pero que son mucho mejores para prevenir enfermedades cardiovasculares, que son los pescados de agua fría, el arenque, el salmón, la caballa. No, a nosotros nos juegan contra el precio, eso es verdad, pero bueno, también lo podemos consumir al natural si no es fresco. Pero tratar de incluir más veces por semana, o si no, algo un poco más barato para nosotros como la caballa. Allá tienen como mucho más fácil, es un pueblo que está rodeado de mar. Si bien nosotros podemos acceder, no es una cultura la nuestra de consumir muchas veces pescado a la semana, y está bueno tratar de incorporar. Y acuérdense, los pescados, atún, también es un pescado de agua fría. Lo que siempre hablamos, tratar de comer más ave y menos carne roja. El tema de incluir menor cantidad de preparaciones y de aderezos con manteca y con crema de leche. En esta dieta cretense, especialmente esta dieta mediterránea, ellos utilizan mucho en las preparaciones saladas el yogur natural. A nosotros nos es difícil conseguirlo. Se puede preparar, pero bueno, lo podemos también reemplazar por quesos blancos. Ellos, por supuesto, tienen distintas cantidades y calidades de quesos blancos con distintas proporciones de grasa.
nosotros adaptemos a nuestra realidad, utilicemos los quesos blancos magros, incluso para preparar aderezos, porque si nosotros tomamos un queso magro de los de pote, los magros de verdad, y los licuamos, un día con cebollita de verde, otro día con perejil, otro día le ponemos ajo, cebolla, podemos hacer distintos aderezos, aceitunas. En esta dieta cretense se utiliza mucho, mucho, bueno, es un lugar también, y la dieta mediterránea se usa mucho en el sur de Italia y en Grecia, donde se ven mucho olivos, muchas plantaciones con olivos. Nosotros podemos utilizar aceite de oliva, podemos utilizar las aceitunas, que si bien tiene un porcentaje de grasa importante, podemos utilizarlos como aderezos, así fresquitas o mixeadas con queso blanco y formar una pasta con esa oliva. Y en vez de utilizar aceite, se utiliza una cucharada de esa pasta de oliva con queso blanco o el queso blanco con hierbas naturales. Ellos apuntan a un moderado consumo de alcohol y si se toma alcohol, que sea por ejemplo un vino tinto en las comidas, pero con moderada cantidad. Y concluyendo este estudio, que textualmente se los voy a leer, entre los 584 sobrevivientes al infarto que completaron el estudio, que este duró 27 meses, los que siguieron este plan experimental de la dieta mediterránea, entre el 70 y el 80% de estas personas tuvieron mucho menos decesos, muchos menos recidivas de infartos e internaciones por enfermedades cardiovasculares. Esta dieta mediterránea cretense protege contra las enfermedades cardíacas coronarias y la explicación probable son las altas concentraciones de antioxidantes naturales y el bajo contenido de grasas saturadas. Esta dieta tiene un 8% de grasas saturadas. Nosotros lo podemos llevar a cabo, lo podemos llevar a nuestra cocina utilizando lo que tenemos. Las frutas de estación, ahora viene el tiempo donde tenemos más frutas y más verduras a disposición. Ya están las frutillas, los arándanos, las frutas rojas, que realmente también son de mucha ayuda porque tienen mucha vitamina C, el kiwi, los tomates. Tratemos de poner color en nuestros platos. No hace falta que sea elaborado. Con poca elaboración y una buena selección se puede hacer esta dieta mediterránea. Así que bueno, espero que puedan tratar de pensar qué es lo que están haciendo y no hace falta muchos cambios, hacer unos pequeños cambios para llevar color a la mesa familiar. No se vayan porque nos vamos a la reflexión final. Hasta luego. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, 25 años brindando servicio con un equipo humano que contribuye con profesionalidad y calidez. Instituto de Diagnóstico por Imágenes, Sarmiento 963, Tandil. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Doctora Marcia Asturno. Dermatología clínica y estética. Nutricionista Silvia Roa. Cosmiatría Jorgelina Fernández. Dermatología especializada. Planes nutricionales personalizados. Fotorejuvenecimiento. Depilación de vello indeseado. Light peeling. Tratamientos faciales innovadores. Nuevo consultorio integral de medicina y estética. Brasil 113. Inspiración. Mezcla de estilos. Tendencias. Espíritu joven. Propuesta audaz y femenina. Indumentaria para todo tiempo. India, Avenida Bolívar 107. Carnicería El Mago. Le brindamos 100% calidad. Envíos a domicilio. Carnicería El Mago.
Marconi 1180, teléfono 449264. Granja Gardey, criadero de pollos de campo, venta mayorista en Tandil y la zona. Pollos de campo enriquecidos con omega 6 y omega 9. En viandas saludables, puede probarlos. Granja Gardey, naturalmente. En pollos, la mejor opción de comer sano. Llame y haga su pedido al 02293-1560-7486. Frutería Flor y Sol, calidad de exportación, reparto a domicilio. Frutería Flor y Sol, de Oscar Machi, Uriburu 1378. Y bueno, como recién en este programa estuvimos hablando de mejorar el estilo de vida y que cada vez todos estamos sometidos a un mundo que trata de robotizarnos y de sacar mucho más producción y menos vida interior, creo que tratemos todos de no salir de nuestro centro. Y la frase de hoy es: busca paz para tu mente y obtendrás salud para tu cuerpo. Hasta un próximo programa.